Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Loco por ti de amores. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Le vamos a pasar la palabra a nuestro subdirector general del ICA, Aloy Day, para las palabras bienvenidas. Muchas gracias, Agustín. Buenos días a mis colegas aquí en persona para la primera vez en mucho tiempo. Un gusto verles. Un saludo virtual a todos ustedes en otros países y en otros lugares. Un saludo desde la sala virtual de ICA. Estamos usando eso mucho en esos días. El 25 de septiembre de 2015, las Naciones Unidas seleccionó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, como el concepto unificador del esfuerzo que la comunidad internacional en su conjunto y cada país en particular debían hacer para lograr el desarrollo y bienestar de todos. En conjunto de los 17 ODS, ha sido ratificado y asumido como propio por la mayoría de los países del mundo. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, ha alineado institucionalmente sus objetivos estratégicos con los ODS, reconociéndose como parte de una alianza mundial comprometida con el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. El ICA sostiene en su plan estratégico y en sus abordajes conceptuales sobre la bioeconomía y desarrollo productivo que, para transitar hacia una economía que utilice los recursos biológicos de manera más eficiente y sostenible en el desarrollo productivo y reducir, de esa manera, su dependencia en los combustibles fósiles, se requieren nuevas políticas, instituciones y capacidades que impulsen y dirijan el comportamiento de los actores en función de la optimización de los beneficios potenciales y de la minimización de los costos de la transición para todos los involucrados. Las estrategias por implementar deben incluir no solo las políticas generales, sino también nuevos enfoques para áreas como la ciencia, la tecnología y la innovación. Cabe destacar que la bioeconomía ha comenzado a constituirse en un paradigma productivo de gran relevancia para el continente americano. La gran disponibilidad de materias primas y los grandes excedentes exportables de biomasa posicionan a las Américas en una situación de privilegio para utilizar en forma eficiente sus recursos biológicos. En particular, la posibilidad de aumentar la participación de los biocombustibles en la matriz de combustibles líquidos utilizando las mejores prácticas medioambientales de forma tal de maximizar la reducción de emisiones en el ciclo de vida de producto y contribuir con el desarrollo económico y productivo de los países. Es una opción totalmente factible y deseable para varios países de las Américas. En ese sentido, el Programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo del ICA trabaja en el fortalecimiento del recurso humano necesario para las nuevas actividades de la bioeconomía, así como en el asesoramiento para la construcción de diversas normativas, regulaciones e instrumentos de mercado esenciales para el desarrollo sostenible y seguro de las nuevas formas de aprovechamiento de la bioeconomía. Yo les deseo un seminario virtual exitoso y con eso yo paso la palabra a Agustín. Muchas gracias, Loy, por tus palabras. Le pasamos la palabra ahora a Gabriela Quiroga, quien va a ser la moderadora del evento.
muchas gracias a nuestro subdirector general Lloyd Day por estas palabras de bienvenida y muchísimas gracias a estos ponentes que poco a poco les vamos a ir contando quiénes son, pero que nos van a ayudar a desentramar algunos elementos claves en estos tiempos del COVID y efectivamente abordar los impactos que esta pandemia tiene en la industria de los biocombustibles. Y es un gusto para nosotros también como equipo del Programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo estar moderando esta oportunidad a través de este seminario virtual. Vamos a trabajar en tres paneles. La verdad que estamos viendo que cada uno de ellos va a ser uno mejor que el otro, con muchísimos insumos de expertos que nos acompañan de las Américas, que nos van a ir presentando sus ideas y que pondremos también a disposición de un público amplio. El primer panel, que está titulado como la situación petrolera mundial, va a estar a cargo de el doctor Montamat, don Daniel Gustavo Montamat. Él ha sido director de gas del Estado a mediados de los 80, director y presidente de YPF entre los años 87 y 89, secretario de Energía de la Nación entre el 99 y el 2000, director de YPF entre el 2015 y el año corriente, es consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y consultor de investigación de foros internacionales vinculados a la energía. Es profesor de posgrado del Centro de Estudios de la Regulación Energética de la Universidad de Buenos Aires. En 1991 fundó el Estudio Montamat y Asociados, estudio al que pertenece en este momento, con sede en la ciudad en Buenos Aires, del que es efectivamente su titular. Es economista, contador público y abogado, máster en economía de la Universidad del Estado de Michigan de los Estados Unidos, doctor en ciencias económicas de la Universidad Católica de Córdoba y doctor en derecho y ciencias sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es egresado con medalla de oro y tiene el premio Universidad y el premio al mérito del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Es también, como todos, si todo esto fuera poco, autor de varios libros en temas económicos y energéticos. Así que, doctor Montamat, le damos la palabra adelante con su presentación sobre la situación petrolera mundial. Gracias. Bueno, les agradezco a todos, agradezco esta invitación y un afectuoso respeto a todos quienes estoy conociendo por esta vía virtual. Me dijeron que fuera estricto en el uso del tiempo y yo he preparado una presentación conceptual con algunas cifras que creo que ustedes deben retener para hablar en un módulo de algunos elementos del petróleo en la prepandemia que son interesantes para la reflexión de lo que puede venir en la pospandemia y un tercer módulo, muy cortito, lo que está pasando en la pandemia este con el barril petrolero de la pandemia. Empecemos con el petróleo en la prepandemia. Algunas características de esta industria a nivel mundial que se estaban dando. Yo les recuerdo que hasta el 2008 la producción petrolera americana venía cayendo sistemáticamente. Acuérdense que en torno a eso se había elaborado la teoría del peak oil, que en algún momento la producción petrolera ya no americana, sino mundial, iba a caer irreversiblemente. Pero en el 2009 comienza a estabilizarse la producción petrolera americana. Sin embargo, en el 2012, no hace mucho tiempo atrás, Estados Unidos producía 6.5 millones de barriles día promedio. Y llega el 2019 produciendo 13 millones de barriles día promedio. Y todo eso se lo da la revolución del shale oil, fundamentalmente en
la estructura esta Permian, que está en Texas, de 6.5 a 13 millones de Estados Unidos, primer productor mundial, era el principal importador, sigue siendo, pero importa crudos, los transforma en derivados, ahora tiene una balanza energética equilibrada, si contabilizamos crudo y derivados. Pues bien, ¿qué sucede con los otros grandes productores frente a esta irrupción de la producción americana? En el 2014, yo le recuerdo, viene una reacción de Arabia Saudita y de la OPEP. En el 2014, Arabia Saudita dice, no, los frackers nos están comiendo market share, tenemos que ir a defender posiciones de mercado, ellos no van a sostener precios a la baja. Y entonces, entre el 2014 y el 2016, ese barril que, previo a la crisis del 2008, había estado cotizando a más de $100, el barril cae a menos de $40. Pero bueno, los americanos, los frackers, en este primer round, habían recorrido curva de aprendizaje, habían bajado costos. Esta guerra de precios se sostiene entre el 2014 y el 2016, y los sauditas tienen que decir, no, no podemos seguir con esto, vamos de nuevo a los recortes productivos para defender precios, pero tenemos que sumar a alguien. Y ahí vienen Rusia y otros, y se constituye esto que se ha dado a conocer como OPEP+, una treintena de países. El barril vuelve a los 60, $70. La producción americana, vuelvo a decir, seguía creciendo, fruto del shale oil. Llegamos a 2019. En 2019, Estados Unidos primer productor, primeros meses del 2020, enfriamiento de la economía mundial, todo esto previo a la pandemia. Entonces, inmediatamente, Arabia Saudita dice, habíamos acordado recortes OPEP Plus de 1.7 millones de barriles día, vamos por más, vamos por 1.5 millones de barriles adicionales. Y ahí viene un segundo round, esta vez promocionado por los rusos contra los frackers. Dicen los rusos, no, porque de hecho casi hay una simetría, todo lo que cortamos nosotros lo suma en producción Estados Unidos. Entonces, los rusos dicen, no nos vamos a plegar a este recorte, y acuérdense ustedes, estamos ya en fecha reciente, en marzo, los árabes dicen, ah, no, ustedes no, bueno, entonces yo voy a defender mercado. Y se produce el colapso de precios de ese lunes negro 9 de marzo. Pero claro, se había producido un colapso de precios porque no había acuerdos en la oferta para los cortes. Pero ya en el mundo, la pandemia estaba empezando a frenar la economía mundial. En este coma inducido en el que ha entrado el planeta, empezaban a cancelarse vuelos, cerrarse fronteras, cuarentena, etcétera, etcétera. Al lunes negro de marzo le sucede el abril negro, que va a recordar la historia petrolera. 2019 es un año interesante para tener en cuenta, porque se llega a un número de consumo petrolero que todos podemos recordar fácilmente. Consumo petrolero promedio día, año 2019, fue de 100 millones de barriles día. En abril, señores, fruto del coma inducido, la demanda petrolera mundial había caído en promedio 30 millones de barriles día. Es decir, de 100 a 70 millones de barriles día. ¿Qué hacíamos con esos 30 millones de barriles adicionales? Bueno,
lo que sucede el 21 de abril va a ser otro hito en la historia petrolera. Muchos de esos barriles estaban yendo a los almacenamientos. En el mundo existen almacenamientos petroleros físicos en tierra por alrededor de 30 días, unos 3.000 millones de barriles. Los almacenamientos con semejante sobra entre oferta y demanda empezaron a saturar los almacenamientos, y sobre todo en una ciudad, Cushing, en Estados Unidos, de Oklahoma, donde está el principal almacenamiento del petróleo americano. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el 21 de abril empiezan a cerrarse las posiciones de futuro para mayo, y los barriles estos financieros podían llegar a convertirse en barriles físicos, todos los tenedores de esos barriles financieros quieren vender y no hay compradores. Entonces se da de que tienen que pagar para que otro asuma el riesgo de ver qué hacen con esos barriles cuando la capacidad de almacenamiento, sobre todo en Estados Unidos, estaba saturada. Les recuerdo, 21 de abril se llega a cotizaciones negativas del petróleo de menos 36.7 dólares por barril. Por supuesto que ahí viene la reacción de la OPEP más, pero esta vez la reacción viene propulsada, impulsada por el presidente americano Donald Trump. Muchachos, júntense. Ustedes tienen que hacer algo. Y entonces viene ese acuerdo de recortes también, que no tiene precedentes, de 9.7 millones de barriles día, que iba a empezar a tener efecto en mayo, que ha empezado a tener efectos efectivamente en mayo, y que es lo que ha llevado a equilibrar un poco más las cotizaciones, que habían llegado a tocar pisos desde lo negativo, alrededor de 20 dólares el barril, hoy se están ubicando en 30 o por encima de 30 dólares el barril. El tema es que lo que viene después de la pandemia, o cuando esta pandemia la empecemos a mirar como cosa pasada con el petróleo. Y yo les digo, entre los analistas petroleros, el primer hito que se va a tomar en cuenta es el hito, ¿cuándo vuelve el mundo a consumir estos 100 millones de barriles de petróleo promedio día que consumía en la prepandemia? Primera pregunta. Si esto se da en el primer trimestre, segundo trimestre del próximo año, es posible que la normalidad petrolera de la pospandemia se parezca bastante a la normalidad petrolera de la prepandemia. Pero han ocurrido cosas en esta pandemia que todos subestimamos, y en esta cuarentena, en este colapso económico que se ha prolongado más de lo que todos también esperábamos. Miren lo que estamos haciendo. Estamos cambiando hábitos de trabajo. Estamos cambiando hábitos de desplazamiento. La pandemia, con estos cierres que ha tenido, va a impactar en el ciclo de globalización que el mundo estaba experimentando. Vamos a economías más cerradas, menos comercio mundial. Si esto se traduce en nuevas tendencias, esto va a afectar en la pospandemia la demanda petrolera internacional. Si a la demanda petrolera internacional le cuesta alcanzar el hito de los 100 millones de barriles día, y por estos impactos de los nuevos hábitos, los nuevos desplazamientos, menos viajes en avión, menos comercio internacional, menos fletes marítimos, menos transporte terrestre,
se anticipa el pico de demanda petrolera internacional, bueno, ahí vamos a una realidad donde es posible que el petróleo tenga que afrontar reacomodamientos de oferta, que primero van a dejar fuera a producciones más costosas. Y frente a esos reacomodamientos de oferta, las dos dudas, y con esto voy cerrando, ¿va el mundo petrolero de nuevo a defensa de mercado y competencia de precios? ¿Va a defender sus respectivas participaciones en esa oferta más reducida que va a corresponder una demanda que empieza a anticipar su pico y que va a declinar a partir de ese pico? O los dejo pensando. La pandemia ha motorizado alineamientos nuevos que antes eran impensables. No podemos pasar de una OPEP más a una OPEP más. Es decir, en cambio de un enfrentamiento frackers ruso-sauditas por mercado, con competencia de precios, ¿no será posible imaginar un acuerdo a nivel internacional cartelizando la oferta para defender y administrar precios? Por supuesto que desde Estados Unidos todos los colegas con los cuales discuto esto me dicen, de ninguna manera, está la ley antitrust acá. Sí, pero también en Estados Unidos ha estado la Comisión Reguladora de Texas de los Ferrocarriles, se llama, pero maneja el petróleo, que en su tiempo ha manejado, ha regulado producción, ha regulado precios, y se pueden crear otras comisiones reguladoras. Entonces, los dejo con esto, conclusión. Si rápidamente alcanzamos el hito de los 100 millones de barriles día de la prepandemia, el petróleo de la pospandemia se va a parecer al de la prepandemia. Si eso no se da rápidamente, si comienza a anticiparse el pico de la demanda petrolera internacional, entonces aquí vamos a un escenario nuevo que puede ser o de competencia de precio, defensa de la participación de mercado, o habilitar una OPEP más. Muchas gracias. Doctor Montamat, muchísimas gracias por su intervención, un manejo del tiempo excelente, y por cierto que nos deja desde ya con varios elementos y preguntas que estoy muy curiosa de ver cómo las vamos abordando aquí en el resto de este seminario. Muchas gracias nuevamente. Vamos a pasar a un segundo panel. Si el primero fue tan bueno, el segundo ya verán que también lo va a hacer, promete bastante, donde vamos a continuar aportando elementos a esta discusión sobre el impacto de COVID-19 en la industria de los biocombustibles en los principales países del continente. Tenemos presentadores de Brasil, Argentina, Colombia y Estados Unidos. Los voy a ir presentando uno a uno. Les vamos a pedir nuevamente su propio control del tiempo para que podamos enriquecer este seminario escuchándonos unos a otros y dejando un poco de tiempo al final para reaccionar de alguna manera en conexión, en buscando la conexión a las distintas presentaciones que cada uno de ustedes hará. Vamos a iniciar con el presentador de Brasil, el doctor Plinio Nastari, de Datagro. El doctor Nastari es magíster y doctor en economía agrícola de la Universidad Estatal de Iowa. Ha sido distinguido con menciones del honor Pi Kappa Pi en 1983 y Gamma Sigma Delta también en el año 83. Fue profesor de prestigiosas universidades en su país, pero también en Europa.
Ha sido miembro del PAPSAC, el Grupo de Política de Alimentos Privado y Público, Científico, Académico y de Consumo en la Universidad de Harvard, Harvard en Cambridge, Estados Unidos, desde el 2012. Es exdirector ejecutivo y presidente de la Junta de la Asociación Brasileña de Ingenieros Automotrices desde el año 2000 al 2002 y durante la década del 80 ayudó al diseño de especificaciones de etanol que permitieron el uso de etanol en motores de inyección de combustible. Ha asesorado al gobierno brasileño durante décadas en diversos temas relacionados a los biocombustibles y por su contribución al desarrollo de los biocombustibles, el doctor Nastari ha sido galardonado y reconocido en la Casa Blanca por su contribución al uso de estos biocombustibles en la aviación. Esto ha sido en el año 2013. Adelante, por favor, doctor Nastari. Gracias por la introducción. Saludos a todos los participantes. Gracias por la invitación. Yo tengo un material que voy a compartir. Y pienso que confirmen si están todos viendo el material. Muy bien. El impacto de COVID en la industria de etanol hasta sido duplo, una queda de precio y una queda de consumo, pero todo está muy influenciado por, en Brasil, por supuesto, por la cuestión de la tasa de cambio. El real de Brasil hasta ahora es desde la primera semana de enero, la moneda que se ha devalorizado más en relación al dólar norteamericano, como pueden ver por este gráfico a la izquierda, y esto denota la situación de fragilidad de la economía brasileña entre las economías emergentes, como se muestra por el rating de riesgo de Standard & Poor's. Por tanto, como saben, hay una gran flexibilidad entre producción de etanol y azúcar en Brasil. Mientras tenemos una queda abrupta del precio de petróleo, de gasolina, como el doctor Montamá mencionado, que ha traído queda del precio de etanol, la moneda devalorizada de Brasil ha significado que el precio de azúcar para el productor brasileño es un precio favorable a pesar de la queda de los precios en centes de dólar por libra peso en Nueva York. Como pueden ver en lo gráfico a la izquierda, el precio del azúcar en Nueva York en reales está encima o arriba de la range mínimo máximo de los últimos 5 años. Y la curva futura de precio de azúcar en Nueva York se ha deslocado para arriba. Y esto significa que productores brasileños están consiguiendo precificar sus exportaciones de 2021, 2022, 2022, 2023 a precios muy ventajosos. Y esto significa que están cambiando el mix de producción en la dirección de azúcar. Esto significa que los embarques de azúcar de exportación están en alta. A este momento, el número de embarcaciones para embarcar azúcar a la semana en Brasil ha subido de 27 para 67 embarcaciones para embarcar más de 3.2 millones de toneladas, y este número está subiendo. Y esto todo porque se espera que la producción de azúcar en Brasil pase de en la región centro-sur de 26.7 para 39 millones de toneladas de azúcar en la safra corriente, y la producción de etanol baja
de 35.5 para 28.6 bilhões, mil milhões de litros a nível Brasil. A queda de preço de los combustíveis, de etanol, de gasolina, se foi também acompanhada por uma queda do consumo. No mês de abril, a queda do consumo de hidratado, que é o etanol consumido por la flota Flex, ha bajado 33.7%. En el año de janeiro a abril, uma queda de 11.2%. En gasolina, que es E27, la mistura de 27% anhidro, el consumo en abril ha bajado 28.5% y en el año 9.4%. Esta queda del consumo fue acompañada por la queda de precio. Aquí en rojo, ustedes pueden ver la queda del precio de gasolina a la refinería, y que es libre, y fixado libremente por Petrobras, no, sin interferencia del gobierno, y la queda del precio de hidratado y de anhidro en consecuencia. Por tanto, el precio de hidratado al productor ha bajado de 2.16 reales por litro en 2 de marzo, para 1.28 real por litro en 6 de abril, y ahora está a 1.43. Embora los precios de etanol han bajado, como ustedes pueden ver, considerado el range min-max de 5 años, el precio de hidratado está en el medio del range, y también el anhidro, y no hay testado niveles abajo del piso del range mínimo máximo en los 5 años. En precios de equivalencia, ustedes pueden ver que en todo el año de 2019, los precios de etanol, anhidro e hidratado, que son en verde, en purple, se quedaron arriba del precio de azúcar, pero ahora, desde marzo de este año, los precios de etanol están abajo de los precios de azúcar, y esto es porque los productores están cambiando el mix para más producción de azúcar y menos de etanol. El precio de etanol a un nivel equivalente, azúcar cru equivalente, de 8.87 centavos por libra peso, anhidro a 8.95, y la exportación de VHP remunerando 11.49 centavos por libra peso. La cosecha en Centro-Sul, que se inició ahora en el final de marzo, se va en ritmo fuerte, y estamos con más de 103 millones de toneladas de caña molida hasta el día 16 de mayo, y una producción de azúcar que está casi el doble de la producción hasta la misma data del año pasado, con 5.49 millones de toneladas de azúcar, y una producción de etanol que es solo 8.6% más alta. La producción de etanol de maíz también está en crecimiento. En la cosecha 19-20, encerrada en 31 de marzo, la producción fue 1.67 mil millones de litros. Este año se espera que se va a 2.5 mil millones de litros. En 2024 a 5.8, en 2027 8 mil millones de litros. Y esto todo por precios competitivos de maíz en el norte de Mato Grosso, en Goiás, que son las regiones de mayor expansión de etanol de maíz. Nosotros estamos viendo un mercado en expansión
para etanol em Brasil e em outros países também de Ásia, principalmente Índia, China, Tailândia, Paquistão, por conta do lançamento de tecnologias automotrizes que consideram maior eficiência energética e menor impacto ambiental usando combustíveis líquidos de alta, de elevada densidade energética, baixa pegada de carbono. E eu menciono aqui a importância de que se avalie essas tecnologias com a medida correta, que são as medidas well to wheel, que é poço à roda ou berço ao túmulo, para uma correta avaliação. Toyota ha lançado o Corolla Hybrid Flex usando etanol aqui em Brasil, no último setembro. Esta é uma tecnologia de híbrido em paralelo. E Nissan ha anunciado na semana passada o lançamento em Tailândia de la tecnologia híbrida em série, que é um pequeno motor de combustão que alimenta um generador, que alimenta uma bateria e que movimenta o motor elétrico. E este carro se vai ter em la versão Flex usando etanol em Brasil el ano próximo. Estas tecnologias são muito eficientes e de muito baixa emissão. Aqui vocês podem ver um carro típico de motor de combustão interna, ICE, com gasolina, com zero etanol, emitindo 145 gramas por quilômetro, com E27 128. Os híbridos com gasolina e zero de etanol com 122. Los eléctricos en Europa, Estados Unidos, a 92, y los motores flex a etanol en Brasil, en verde, emitiendo 58. Y lo híbrido a etanol, que yo tengo un carro como esto, 29. La mezcla de etanol y gasolina que tenemos en Brasil, como un todo, tiene una emisión de 87 gramos, que é mais baixa que a opção de eletrificação em los padrões de Europa e eletrificação em Brasil por conta de la matriz muito renovável com 65. E isto se manterá vantajoso hasta 2032, quando os híbridos a etanol estarão emitindo 27 e a célula combustível 27, e os veículos com combustão interna flex a 38. Em Brasil, estamos substituindo 46% da gasolina com etanol. Outros países estão também tentando o mesmo, como eu já mencionado, Índia, China, Tailândia, Paquistão e outros. Isto é a comparação de proporção de etanol em consumo de ciclo Otto de vários países, Brasil com 46, Estados Unidos 9.9, Argentina 12, Bélgica 7.9, Bulgária 10, Canadá 9.5 e por delante. Paraguai com 25%, Tailândia com 12.4. Temos em Brasil o programa Renovabil, que introduz metas de eficiência energética e menor impacto de emissão, sem subsídio, sem criar um imposto de carbono, baseado em dois pilares, que é a indução de eficiência energética e o reconhecimento da capacidade de los biocombustíveis de reduzir a emissão de carbono. Como se faz isto? Através de certificação voluntária e através de mecanismos de mercado para precificar o carbono. Nós estamos vendo, temos uma visão estratégica para a mobilidade de que é possível aumentar o uso de combustíveis
de alta densidad y baja pegada de carbón, estimulando energía, aumento de eficiencia energética, menor pegada de carbón, complementando renovables con combustibles tradicionales, usando la infraestructura existente y promoviendo tecnologías para producción de combustibles y tecnologías automotivas para uso local y para exportación. Esto es lo que yo quería presentar. Muchas gracias. Y termino así mi presentación. Muchas gracias, doctor Nastari. También excelente manejo del tiempo y nos deja también muchísimas más insumos a partir de esta visión estratégica que tienen en Datagro y las distintas estadísticas e innovaciones también que usted nos presentaba. Muchas gracias. Ahora es el turno de nuestro segundo ponente en el segundo panel sobre impactos del COVID-19 en la industria de los biocombustibles en los principales países del continente. Patrick Adam, de Argentina, nos va también a hacer una exposición. Patrick se ha formado en la Universidad de París, en la Sorbonne, donde obtuvo su licenciatura y maestría en economía. Ha desarrollado su carrera como periodista y editor de distintos medios nacionales e internacionales y desde hace 15 años es consultor en el desarrollo de proyectos de bioenergía. Actualmente dirige la filial latinoamericana de The Smet Contractors, una empresa europea dedicada a la ingeniería y construcción de plantas de biocombustibles y cogeneración de energía. Y es el director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz en Argentina. Adelante, señor Adam. Bueno, muchísimas gracias por este seminario. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Es un placer. Le voy a hacer una breve presentación sobre el impacto que tiene el COVID en nuestra industria. Es un momento muy particular para todos porque estamos en una situación crítica, tanto por una cuestión de volumen como por una cuestión de precio y posiblemente también de perspectivas. Vamos a ir viendo rápidamente un poco de qué se trata. En lo que se trata acá quiero simplemente presentar lo que es, para los que no lo sepan, el bioetanol de maíz, que no solo es etanol que se produce a partir de almidón, sino también es dióxido de carbono que se recupera del proceso y que va a la industria de las bebidas gasificadas. Y también es proteínas, aceite y minerales que se recupera a través de su principal coproducto, que es la burlanda húmeda o la burlanda seca. Las propiedades ambientales van desde el ahorro del CO2, el balance energético positivo, y desde ya al reemplazar en parte elementos muy contaminantes de las naftas, como el benceno. ¿Sí? Vamos a compartir, si te parece, desde aquí la presentación, porque sí, no se está viendo. Pero adelante, por favor, y solo aquí la compartimos. Gracias. Bueno, cómo no, muchas gracias. Pueden pasar ese slide y el otro, ya vamos a pasar al próximo. El marco regulatorio en el que nos encontramos en la Argentina y que es necesario conocer para saber cuál es el impacto que ha tenido el coronavirus acá, es un marco en donde el Estado lo decide todo, decide quién produce, cómo se produce, cuál es el corte, que pasó desde un inicial de 5% al 12%, fija un precio a través de una fórmula de precio que cambia continuamente, lamentablemente, y que por momentos se congela y por momentos vuelve, generando mucha incertidumbre. Genera también cupos de producción, es como una planificación un poco soviética donde se generan los cupos de producción mensuales y se va diciendo a cada empresa cuánto tiene que entregar. El Estado ha dividido en dos el mercado argentino, un 50% es para los productores en base a caña de azúcar y otro 50% para los productores en base a maíz.
Por otro lado, las petroleras tienen la obligación de mezclar estas naftas, que hoy ese corte es del 12%, y retirar el producto al pie de cada planta de producción. Dentro de este régimen de promoción de los biocombustibles argentina, está exento este producto del pago de los impuestos específicos a los combustibles, que son el CO2 y el impuesto a las naftas, que sumado rondan más o menos, me corregirá Daniel si me equivoco, pero alrededor del 45%. Así como fue planteado, el programa ha sido relativamente exitoso. Hemos pasado de una producción, una capacidad instalada de 450.000 metros cúbicos al año a una de 1,5 millones. Esto gracias especialmente a muchas inversiones en biotanol de maíz. Han surgido 8 plantas nuevas desde que se implantó este programa. Y también hubo inversiones en el norte del país sobre caña de azúcar. Y esto ha permitido aumentos de capacidad en plantas que ya estaban existentes. La Argentina tiene, hay que decirlo, una larga tradición en producción de azúcar y en producción de alcohol en el norte de su país en base a caña de azúcar. Acá estamos viendo un poco el impacto que produjo la crisis en la demanda de combustibles en Argentina. Hemos comparado abril de este año con febrero del 2020, porque en marzo ya teníamos una suerte de cuarentena instalándose, nos agarró una parte de marzo. Nosotros creemos que estamos en una cuarentena récord porque estamos ya en 80, 90 días de cuarentena, bastante estricta para todo lo que son los centros urbanos, y esto ha provocado un descenso vertiginoso en el consumo de combustibles líquidos, especialmente en lo que es la nafta. Verán que las caídas son muy distintas entre nafta y gasoil, y esto se debe a que el campo, la agricultura, ha seguido funcionando a pesar de la crisis del coronavirus. Entonces, al tener el campo funcionando, los tractores funcionando, los camiones funcionando, el consumo del gasoil ha caído sensiblemente menos que el de las naftas. La nafta premium, que es una de las más vendidas en Argentina, con la super, ha tenido una caída vertiginosa, y al ser nosotros un 12% de esa nafta, el impacto ha sido directo en la producción de bioetanol. Podemos pasar nosotros diseñamos acá algunos escenarios, uno optimista y uno pesimista. Hicimos una ecuación muy simple, que fue tomar el consumo de naftas del 2019, ver cómo estaría bajando este año en relación al 2019. Hicimos un escenario de salida de cuarentena lenta, muy lenta, que es el escenario pesimista, y un escenario optimista con una salida rápida que nos llevaría a una recuperación completa en un año. En eso retomo el razonamiento del doctor Montamat, que sería una crisis de un año más o menos, y en un año estaríamos en niveles razonables. El segundo escenario se inscribe dentro del segundo escenario del doctor Montamat, que es una salida muy dificultosa de la crisis, con un impacto en la demanda sostenido que nos dejaría directamente en un escenario de cierre de varias plantas, sin duda. Para ponerlo en números, la Argentina consume, si tomamos 2019, estamos viendo un consumo de 1.150.000 metros cúbicos, correspondiente al 12% del corte. El escenario pesimista nos llevaría a una caída del 36%, el escenario optimista una caída de solo, entre comillas, 18% para los próximos 12 meses, y el escenario promedio, que tal vez sea el que resulte de todo esto, implica una caída del 30%. Visto que estamos en un esquema
de producción de etanol, pero no solo de producción de etanol, sino de coproductos, nos encontramos muchas veces frente al problema de que tenemos contratos firmados para los coproductos, como la burlanda, como el CO2, o como la energía eléctrica en el caso del norte, que se hace a partir de bagazo, energía eléctrica renovable, y si no producimos etanol, no podemos producir estos coproductos, y por lo tanto el impacto en el negocio es no solo con el etanol, sino con la industria en su totalidad, y nos deja realmente en un estado muy, muy, muy vulnerable para mantener la actividad. El impacto en la crisis, ustedes los pueden ver, en la Argentina como en Brasil hay una devaluación constante de la moneda, posiblemente menos fuerte que en Brasil, pero ha sido considerable desde el inicio de año, y con un precio del etanol congelado desde diciembre del 2019, o sea, no se está respetando el marco regulatorio que dice que se actualiza mes por mes en una fórmula de precio, esto nos lleva a una situación de pérdida de precio constante cada mes. Es una tendencia que tenemos en general, si vemos cuántos kilos de maíz se necesitan para comprar un litro de etanol, vemos que hoy en la actualidad terminamos el 2019 en 3,4 kilos para un litro de etanol, cuando tuvimos picos de 7 kilos, ¿no? En la actualidad debe estar aproximadamente 3,5 kilos. El precio hoy del bioetanol en Argentina, que cae sostenidamente en dólares y se mantiene en pesos, equivale más o menos al de paridad de importación desde Brasil. El impacto en el maíz es proporcional a la caída del etanol, y obviamente hay muchas actividades. La Argentina es el segundo productor, exportador, perdón, mundial de maíz, delante de Brasil, debajo de Estados Unidos. Es un número que impacta a alguna gente, pero en rigor es una mala noticia para la Argentina, porque quiere decir que le da muy poco valor en origen a su producción. Estamos produciendo 50 millones de toneladas y dando valor en origen solo a 18 millones de toneladas, por lo que exportamos 32 millones para que, uno, influyendo negativamente en los precios del mercado internacional, y segundo, ese maíz que se vende es para que se produzcan carnes u otro tipo de productos que podrían bien producirse en Argentina y podría venderlos al mercado internacional con mayor valor agregado. Si vemos un poco el bajísimo uso local del maíz, estamos viendo que con esas 30 millones de toneladas podríamos producir, que se exportan sin mayor valor agregado, podríamos estar produciendo mucho más vacas, mucho más aves, mucho más leche, mucho más etanol. Con usar 3 millones más de toneladas de etanol estaríamos en de maíz, estaríamos en un corte de las naftas del 25-27%, que sí que no afectaríamos ningún lado de la cadena y le estaríamos dando valor a ese etanol a Argentina y sustituyendo importaciones de nafta, entre otras cosas. Es una pena y es un mal resultado de la Argentina no tener un uso local del maíz. Con la crisis, obviamente, va a bajar el consumo en todas estas áreas, incluyendo el bioetanol, que calculamos que este año no va a ser 1,5, va a ser 1 millón de toneladas que se va a usar, por lo que vamos a exportar más y vamos a tener, lamentablemente, un menor precio internacional del maíz. Si vemos otros países del mundo, Estados Unidos consume gran parte de su maíz y Brasil ni hablar. ¿Qué proponemos nosotros para el post-coronavirus? Es darle valor agregado a ese maíz sobrante a través de un nuevo esquema que aumente en línea con lo que hace Brasil, con un corte mínimo del 15% y un corte máximo del 27%, que se iría alcanzando paulatinamente, lo que permitiría
más que duplicar la facturación del bioetanol en Argentina, disminuir las importaciones y multiplicar sus beneficios económicos, sociales y ambientales. El nuevo plan, el impacto en la Burlanda, que es el coproducto importante que tenemos, generaría lo suficiente para duplicar la alimentación animal en la Argentina y quedaría un saldo exportable, tanto en lo que es Burlanda húmeda como el DDGS, que son granos destilados secos. Hay un gran mercado ahí. Los otros coproductos también se multiplicarían con los distintos cortes, por lo que al final vamos a obtener, si pueden pasar al último slide, no me quiero pasar con el tiempo, estaríamos con un valor agregado del maíz que va a crecer al maíz, que va a crecer de 400 millones de dólares en la actualidad a 772 millones de dólares mínimo con un nuevo corte. Y estaríamos favoreciendo así toda la cadena del maíz y produciendo también un impacto ambiental muy favorable en la Argentina y social, creando empleos y sobre todo viendo que estos proyectos y esta industria se desarrolla en el interior del país, sería una fuente de empleo y promoción de economías regionales a lo largo y ancho de la Argentina. Bueno, espero haber sido claro y muchísimas gracias. Gracias a usted, señor Adam, por dejarnos estas ideas también de cómo el COVID-19 está impactando en la industria de los biocombustibles en Argentina. Creo que empezamos a seguir, digamos, más bien seguimos sopesando la magnitud de este desafío que tenemos entre manos, pero a la vez vamos viendo también cuáles son las soluciones, las propuestas que cada uno de los países está trabajando. Nuestro próximo ponente nos va a llevar a Colombia, el señor Jorge Bendec de Fede Biocombustibles. El señor Bendec es ingeniero de petróleos y geología de la Universidad Nacional de Medellín, es palinólogo de la Universidad de Viena, Austria, y alta dirección empresarial del INALDE de la Universidad de La Sabana, profesor honorario de la Universidad de América de Bogotá y es escritor también. Fue ministro de Obras Públicas y Transporte, primer ministro de Transporte de Colombia, ministro ad hoc de Minas y Energía, embajador de Colombia en la República Federal de Alemania y se desempeña en la actualidad como el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia. Adelante, doctor Bendec. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial a todos los colegas de este conversatorio, dándole las gracias a IICA por la invitación que nos han hecho. Realmente, los biocombustibles en Colombia son una política de Estado. Desde el año 2001, como ustedes verán en el largo camino regulatorio que hemos caminado, en el 2001 sale la ley del etanol, en el 2004 la ley del biodiesel. El etanol en Colombia se produce de la caña de azúcar, y el biodiesel se produce con el aceite de palma africana. El Estado, como en Argentina, es el dueño del negocio. No solamente establece los porcentajes de mezcla, sino que también nos dice cuánto nos van a pagar cada mes por el producto, tanto etanol como biodiesel. Lo único que hacemos los productores es entregar el producto en la puerta de nuestras fábricas, porque en el caso del etanol está prohibido que los productores transportemos, sino que un intermediario, que en Colombia llamamos mayoristas, vale decir, en Argentina y en Brasil, son entidades estatales. En Colombia, toda empresa que sea mayorista, es decir, la que distribuya a las estaciones de servicio, son los únicos que pueden transportar y pueden mezclar el producto con las gasolinas y con el diésel petrolero. Esto para que alguien, en este caso es intermediario como Petrobras, como Terpel de Colombia, Chile, como ExxonMobil, etcétera,
se responsabilice por entregar un producto de alta calidad llenando las especificaciones establecidas en las normas al minorista para que éste lo entregue al consumidor final. En Colombia tenemos 6 plantas productoras de etanol. Con estas 6 plantas nosotros podemos producir el equivalente al 8% de mezclas con las gasolinas, tanto corriente. En Colombia hay 2 tipos de gasolinas, una que se llama corriente y a otra que se llama extra. Esas 6 plantas, que son todas de propiedad privada, con excepción de la que está en el oriente, los llanos orientales colombianos, es de propiedad de la empresa colombiana de petróleos, que es de propiedad del Estado. Pero de todas maneras se maneja como si fuera una empresa privada. Hay 12 plantas de biodiesel regadas, como ustedes la pueden ver en el mapa, y con esos nosotros producimos no solamente lo necesario para mezclar el 10% de biodiesel con el diésel petrolero, sino que tenemos una capacidad instalada superior que nos permitiría llegar hasta un 14-15% del consumo de diésel petrolero en Colombia. Carlos, por favor, avanza. Esta gráfica, que llamamos demanda nacional de bioetanol, ven ustedes una curva sólida azul, que es el consumo interno de Colombia, y la punteada, que es el aporte de la producción nacional a ese consumo. A partir del año 2016-2015, en Colombia se abrieron las importaciones como resultado del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Nos han estado llegando etanol de maíz con unos precios sumamente bajos. Yo diría un 35% más bajo que el precio a que nos da el etanol colombiano. Esto porque los subsidios del etanol de los Estados Unidos, de acuerdo con distintas mediciones, es del 30%. Y los Estados Unidos, o al menos los importadores o los exportadores americanos, sin respetar el mandato de la Organización Mundial de Comercio, pues están colocando un etanol con los subsidios que tienen allá. Esto ha hecho que el mercado colombiano para el etanol se haya desbarajustado completamente y nosotros no hayamos podido competir de tú a tú en el mercado con el etanol importado. Esperábamos que el etanol importado sirviera para reemplazar nuestro etanol en las épocas de baja producción por los ciclos agrológicos. Sin embargo, es tal la diferencia, es tal lo que estas personas importadores están ganando sin que beneficie al consumidor, porque el precio lo establece el gobierno, que hoy se han tomado el 45% del mercado en escasamente 3 años. Y estamos enfrentados a una situación tan grave que pudiéramos empezar a cerrar nuestras plantas, afectando nuestra pequeña industria, que equivale aproximadamente a un 1% de la producción norteamericana, pero que para Colombia implica trabajo a 23.000 personas. Esta diferencia forzó a nuestra federación, la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia, que reúne a los productores de etanol y a los productores de biodiesel, a presentar una solicitud ante el gobierno colombiano reclamando la imposición de medidas compensatorias. Y es así como, hace un mes, el gobierno de Colombia estableció una medida compensatoria equivalentes al 13% del valor del producto puesto en puerto colombiano. Sin embargo, nosotros pedimos el 22.5% y apenas nos dieron ese porcentaje. Con los subsidios que recibe el maíz en Estados Unidos, que implicó que nosotros hiciéramos una investigación sumamente rigurosa en ese país, en cabeza de firmas top
sostén de las firmas de abogados de la competencia, no logramos sino ese porcentaje. De hecho, pensamos, excúsenme ustedes la franqueza, se van a reír, los importadores con 5 centavos de dólar por litro, cuando ellos están ganando $1 entre el precio colombiano y el precio importado como llega a puerto colombiano. Pero de todas maneras, es la primera vez en la historia de Colombia, que se impone una medida compensatoria y se le impone al principal socio comercial colombiano. Esto, por supuesto, esperamos una reacción, como ya la vimos nosotros en el largo proceso de 2 años de negociación en Washington, donde tuvimos que recurrir a los amigos para convencerlos, pero ellos estaban seguros de que el gobierno de Colombia nunca daría un paso semejante, y menos en el gobierno del señor presidente Trump. Esta es una situación que copiamos nosotros inicialmente de Perú, pero al Perú le dieron tan poquita compensación que la industria del etanol peruana desapareció prácticamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar en Colombia, porque como dije antes, es un eslabón fundamental no solamente para la industria del azúcar como un coproducto, sino también para el empleo nacional. ¿De qué manera la industria del etanol se ha visto afectada por el fenómeno del COVID-19? Ustedes pueden ver en esta curva la producción nacional en millones de litros por mes. Y vemos cómo en abril pasó de 46 millones de litros mensuales en febrero a 8 millones de litros en abril. Esto es un efecto real. Pero fíjense ustedes lo de la importación. En el mes de marzo, que nosotros estábamos vendiendo 8 millones de litros, los importadores colocaron 52 millones de litros en el mercado. 52 millones de litros. Vale decir, es una clara advertencia de que la industria nacional debe de alguna manera ponerse a tono, y si no, ellos. Porque la definición de libre comercio que le dan los norteamericanos y también los europeos es sálvese quien pueda. No nos importa ni el nacionalismo, ni el hambre o la alimentación de los pueblos. Es que esto es una libre competencia. De tal forma que nosotros ya estamos avisados, pero está en manos del gobierno nacional, que lo controla todo en este sector, defender con medidas compensatorias, que seguiremos luchando sean superiores a las anteriores, a las que acaban de decretar, porque la que acaban de decretar no alcanza, y este es un ejemplo para otros de nuestros países hermanos de América Latina. En cuanto a la demanda nacional de biodiesel, nosotros tenemos una capacidad de producción instalada y materia prima súper excedentaria para poder reemplazar una buena parte por encima del 10% de mezcla que tenemos hoy, el diésel petrolero que estamos utilizando, que es de una sola calidad, es un diésel petrolero de altísimas especificaciones, obligadas a la empresa estatal colombiana a producir por el nivel de contaminación y las políticas de reducción del material particulado en la atmósfera respirable de nuestra ciudad. Carlos. Tenemos, esta es la demanda de biodiesel y el impacto del COVID. Como ustedes ven, hay una caída, no tanto como en el caso del etanol, pero sí como en el caso del diésel, similar al de Argentina, o de nuestro parque automotor pesado, que ha continuado en movimiento, transportando las materias primas y sobre todo los alimentos del campo hacia las ciudades. Y las grandes importaciones que nosotros tenemos de maíz de los distintos productores como Argentina, Brasil, los Estados Unidos y Canadá, porque nosotros estamos importando entre 6 y 7 millones de toneladas de granos, de los cuales el maíz se lleva unos 5 millones de toneladas. Pero el COVID ha afectado en la misma proporción que al resto de la industria nacional
a los biocombustibles. Y por supuesto, en el caso de La Palma, hemos visto cómo muchos productores pequeños han tenido que dejar los frutos colgados de los árboles, lo que esto se convierte en plagas. Porque al podrirse los frutos, obviamente esto es plaga, y veremos sus consecuencias en 2 o 3 años. Con relación a los biocombustibles, una alternativa para ayudar a disminuir el riesgo del SARS-CoV-2, es decir, del COVID, el nuevo, nuestra Universidad Nacional y algunos investigadores internacionales han concluido que el material particulado cada vez más abundante en nuestras ciudades es un vehículo de transporte aéreo de este coronavirus, para llegar directamente a través del material particulado 2.5 directamente al pulmón, a los pulmones de los habitantes de las ciudades principalmente. El tamaño del COVID-19 está entre 60 y 140 micras. El PM2.5 está 60-40 nanómetros. Y el PM2.5 o menor en 2.5 micrómetros. Vale decir, es un buen vehículo para transportar este COVID hacia los pulmones de los humanos que van transitando confiadamente por las calles y se tropiezan con este vehículo contaminante. Aquí nuestras universidades han estado insistiendo mucho en ese nuevo vehículo y también lo hemos leído de otros investigadores, lo han propuesto. La cuarentena de Colombia está marcada por este rectángulo rosado. Y hemos visto cómo el material particulado en distintas estaciones de Bogotá está disminuyendo gracias a la reducción del tránsito automotor por las ciudades. Esto contribuyendo los biocombustibles a una reducción de un vector de contaminación que es el material particulado. Y porque los biocombustibles, por no tener los contaminantes de los hidrocarburos, que son el azufre o lo que son los componentes cíclicos que contienen los combustibles por fuerza, porque eso le aporta calidad tanto al diésel como a las gasolinas. El biocombustible, por no tener esos componentes, por supuesto que reducen las emisiones de material particulado. Es así como hemos hecho investigaciones tanto en carreteras como en laboratorios, en varias ocasiones, para demostrar que las tecnologías, distintas tecnologías euros, con distintas mezclas, que en Colombia es el 10%, si ustedes miran este proyecto de una gran transportadora de paquetes en Colombia, llamada Coordinadora Mercantil, con la Universidad de Antioquia, y otros que hemos hecho nosotros, también durante todos estos años, el B10, es decir, la mezcla del 10% de biodiesel con el diésel petrolero en motores Euro 2, emiten un promedio de 583 miligramos por kilómetro. El Euro 4, 49.7 miligramos por kilómetro. Vale decir que este motor, esta tecnología Euro 4, reduce per se un 90% de las emisiones del Euro 2. En una mezcla del 20%, como han sido las pruebas de larga duración que hemos desarrollado en Colombia, buscando demostrarle al gobierno que somos capaces, sin daño alguno en los motores, sin cambiar, como dicen aquí coloquialmente, ni un tornillo ni una tuerca al motor, podemos incrementar al 20% de mezcla. Hay una reducción entre el Euro 2, 10 y el B20 de 37%. Si nosotros mezclamos, usamos el 100% del biodiesel puro, hay una reducción del 43% de emisiones de material particulado
2.5 y mucho más proporción del 10. Pero el euro 4 reduce 90%, cuando es el 20 y reduce un 65% cuando es el 100. Demostrando que estas tecnologías, gracias al biodiesel, pueden contribuir notoriamente a la reducción de este material particulado, tanto al fino como al grueso. Encontramos un fenómeno bien interesante que estamos discutiéndolo con los fabricantes de automotores, que es el comportamiento de la tecnología Euro 5. Porque en Colombia la ley nos obliga a partir del año 2023, todo vehículo diésel que entre a Colombia debe ser mínimo Euro 5 y Euro 6. Pero aquí encontramos un fenómeno bien interesante, en que el Euro 5 con el B10 reduce menos que el Euro 4. Y que con el B20, fíjense ustedes que el Euro 4 también reduce mucho menos que el Euro 5, cuando debiera ser lo contrario. Sin embargo, cuando tiene el 20%, prácticamente reduce lo mismo que el Euro 4. El Euro 4 tiene un precio, un valor, que puede ser del orden de 50 o 60, 70 mil dólares menos que el Euro 5. ¿Y qué decir del Euro 6? Para concluir esta parte técnica, puedo decirles que nosotros podemos decir con absoluta certeza que el material particulado, si realmente se comporta como un vehículo que lleva y transmite, lleva sobre sus hombros el coronavirus y otros coronavirus, es necesario que en las políticas del Estado esto sea tenido en cuenta, como lo estamos tratando de demostrar ante el gobierno nacional, para que se incrementen las mezclas y se mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Esto, para tenerlos, darles a ustedes esta información, lo hicimos pensando en el corto tiempo de que disponíamos y sabíamos de la calidad de las presentaciones que nuestros colegas iban a tener para presentar esto casi que como complemento a lo que ustedes han dicho. Estoy impactado por la presentación del doctor Montamat. Gracias, yo también soy petrolero, trabajé en la empresa del Estado 28 años. Fui su vicepresidente de exploración y producción, presidente encargado muchas veces, y me tocó pasar por crisis, muchas crisis, desde el embargo petrolero hasta todos esos subes y bajas de nuestra industria, que es tan poco flexible a las situaciones como la actual. Así que muchas gracias por la atención y esta información está a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bendek, por esta presentación tan rica en contenido y sobre todo por dejarnos escuchar la voz de la federación, de una federación de productores con la importancia que tiene la que usted en este momento está presidiendo. Nuestro próximo presentador es Brian Haley de US Grains en Estados Unidos. El señor Haley posee una maestría en economía agrícola y de recursos de la Universidad de California en Davis y una licenciatura en economía agrícola y de recursos de la Universidad de Maryland. El señor Haley se desempeña como director del desarrollo global del mercado de etanol para el US Grains Council y lidera el desarrollo de la estrategia de exportación de etanol. Gestiona la implementación del programa y supervisa el compromiso político para el programa global de etanol del Consejo. Además, el Dr. Haley trabajó para el Servicio de Agricultura Extranjera del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos como economista agrícola y también se desempeñó como presidente del Comité Asesor Profesional Junior de este mismo servicio. Adelante, señor Haley, con su presentación.
Muchas gracias y por la oportunidad de realmente ser escuchado hoy día para poder discutir los impactos del COVID-19 en el mercado global del etanol y la producción de los Estados Unidos. Así que cuando nosotros vemos al impacto, realmente las órdenes de quedarnos en casa que se dieron en los Estados Unidos a finales de marzo, durante la noche desapareció la demanda de gasolina, teníamos el 50% de la producción de gasolina en los Estados Unidos por unos cuantos meses, con etanol teniendo una tasa inclusive de 11% de nuevo. Consecuentemente, la mitad de la industria de etanol en los Estados Unidos realmente bajó y su capacidad de operación y comenzó de nuevo a desconectarse y realmente vemos que estaban operando en regresa más. De la parte de exportación, las reducciones no se han llevado a cabo todavía y tenemos datos del comercio del 2020 y mucho de esto en las instrucciones después estamos esperando tener datos que se mueve después de mayo, más o menos va a ser mejor. Realmente el exceso global de crudo va a tener una, no va a tener el alivio, va a tener el alivio la presión de precios, perdón, después de abril o en mayo, más en junio. La recuperación de la demanda comienza en China, Europa, Estados Unidos y realmente Rusia ha tenido una presión globalmente y nosotros realmente vemos este impacto del acuerdo en abril. Por lo tanto, tiene una crisis para productos de petróleo y estamos esperando que va a ser en junio. Realmente vamos a continuar la producción. Este es otro factor que entra dentro de la situación global que tenemos. Desde el punto de vista de recuperación, hemos visto realmente en los estados de Estados Unidos y muchas veces muchos países están contentos que realmente que los Estados Unidos estaba está mucho mejor ahora de lo que estaba hace unos meses. Realmente vemos difícil cómo sale el mundo y los países que inicialmente tenían el manejo y de mover y abrir sus economías realmente hay un cambio estructural, esta de la industria de cerrar los aeropuertos y trabajar desde casa y tener todas estas limitaciones. Realmente han habido cambios cruciales de cómo funciona el mundo hoy en día y el tiempo que tiene para los cambios de estructura van a tener un impacto en la industria por un tiempo para la salud humana, el desinfectante para manos, pone atención para eliminar gérmenes, superficies y todas estas situaciones en una serie de países que están viendo nuevos distribuidores, quizás países que tenían fabricaban esto para muchos países, realmente ha tenido cambios en políticas en los Estados Unidos para que tengan entrada de estos productos con mejores maneras, mejores precios. Ahora, viendo a la producción de etanol en los Estados Unidos que se ha recuperado, ahora más o menos a finales de marzo a mayo, tenía una producción de 20-25 más o menos. Ustedes ven una diferencia drástica ahí en la producción de la existencia finales de etanol combustible. Ustedes ven
Esto se recupera más o menos en la última semana a hoy. Ustedes ven la cantidad de barriles por día. Tenemos 32% más bajo de lo que estábamos antes del 2019 y realmente esto más o menos nos va a llevar a cabo recuperar la industria de nuevo y poner a etanol más o menos recuperarse para el 2020 abajo, después del mayo. Ahora, las materias primas, la producción también se recupera. Acá los almacenamientos, realmente hay un alivio de la restricción. También esto se está teniendo un nivel más normal. Había muchos realmente presión para que la falta de almacenamiento y espacio físico hubiera realmente esto hicieron que realmente dejar de producir porque no había dónde poner realmente estos era una presión para que la industria regresara y estuviera en línea. Ahora, este cuadro a la izquierda muestra el comercio mundial de etanol en 2019 fue el año más alto en comercio de 9.42 mil millones de litros. Ahora, más o menos, el mercado realmente ahora el comercio bajó debido a las barreras de acceso al mercado y también la baja del precio de azúcar que se pesaba en Brasil. Ahora el 60% que hemos tenido en los últimos 3 años, queremos mantener esta misma de 2020, pero esperamos que en el mercado de los Estados Unidos en general, esta declinación del mercado y comercio y en otros mercados en los Estados Unidos desde el punto de vista de exportación, los 4 mayores exportadores de los Estados Unidos son realmente van a caer porque el mercado es para la India y el uso industrial también para, estamos esperando que decline, pero no tanto como que se presentó globalmente al principio del 2020. Ahora, él exporta a Estados Unidos más o menos 3.1 mil millones de litros y subió un 3%, pero esperemos que baje debido a los mercados que tenemos después de la pandemia en 2020. Pasando el 2020, va a haber una implementación de la política clave para expandir la demanda y que tenga un buen impacto. Y hay muchas políticas que se están llevando a cabo en el mundo donde se tiene que ver y estudiar. Y la pregunta viene realmente porque hemos visto las demoras de implementación que han comenzado en algunos mercados después del 13 y han anunciado expansiones significativas. Bolivia quiere extender para el 2025 el uso global. Su nueva administración hay que tener realmente una política de progreso y también tienen políticas importantes. Brasil lo produce, pero también quiere mantener el acceso de la industria. China también es un mercado enorme, no como produce, pero como un importador. Y anunciaron a principio de este año pre-COVID, pre-pandemia, acerca de una demora mientras se movía a un nivel provincial. Entonces,
ustedes ven que las promesas en las políticas realmente comienzan a moverse y ustedes ven que van a tener el progreso y van a moverse a tener, a superar y tener otros mercados. Así que más o menos este 20% va a subir. Desde el punto de vista de Canadá, tienen una demora en la política nacional que no relacionado con COVID, pero todavía tiene un impacto mundial de las políticas provinciales en Ontario, por ejemplo, donde el 15% del contenido renovable está estudiado y pronosticado para el 2025. Realmente es un productor de etanol también en Canadá. Cuando vemos políticas nuevas, la Gran Bretaña, Australia, África, Sudáfrica están realmente viendo cómo expandirse y el Gran Bretaña ha tenido una política del 5% con el director de energía y están viendo realmente para el 2020 sus estudios. Australia está realmente su reducir emisiones de gas y realmente quieren tener una bioenergía y más limpia y están realmente viendo con políticas para superar y llegar a esta posibilidad. Ahora, la producción de etanol global, realmente hemos expresado que esto va a comenzar con su producción de azúcar en el mercado global. Estoy hablando sobre Australia todavía. Estas políticas realmente han dado anuncios progresivos que están llevando a cabo su estudio como prioridad de la salud en COVID-19 y también en muchos de estos países, dada la situación actual, están muy anuentes a cumplir con todo. Ahora la producción global de etanol, el pronóstico va a caer en 20% en el 2020 y no se va a recuperar hasta el 2022. Debido a COVID-19, realmente esta producción va a tener diferentes niveles. Ustedes ven cómo va creciendo y bajando. Sin embargo, dado la situación en el 2020, va a tener un impacto en la producción este año 2020, así como 2021. La esperanza es que globalmente la recuperación no va a ser hasta el 2022. Más aún, hay una estimación de 23 mil millones de litros producción pérdidas en 2020 y realmente va a afectar a más de 250 plantas de etanol globalmente y realmente va a causar mucho de problema para plantas. Es un número significativo y realmente va a tener impacto en las economías locales, ya sean productores o en el orden económico, sus actividades realmente tengan que, realmente va a ser en todos los países donde tienen estas plantas. Ya cuando vemos factores después de post-COVID-19, la esperanza es tener realmente una cola larga para recuperarse en la segunda ola y también esa forma de ver, la esperanza es tener una vacuna a tiempo y realmente para recuperarse. También el gobierno responde que la segunda ola va a ser más drástica de lo que fue inicialmente. Hubo mucha crítica de muchos gobiernos de los Estados Unidos, y
y las órdenes de quedarse en casa, ustedes han tenido esperanza de que realmente va a afectar muchas economías hasta poder tener a tiempo la vacuna. Realmente el tiempo no sabe, pero va a causar alivio en la economía y tener más factores social próxima, va a reajustar realmente su proximidad social y realmente también va a superar el miedo y el comportamiento que se aprende hoy día. Las personas utilizan mascarillas para salir y también cómo este comportamiento va a trabajar dentro del sistema. Realmente cuando hemos visto que trabajando desde la casa para muchos ha cambiado y cómo adaptamos nuestro comportamiento para que podamos seguir adelante. El otro es el miedo global y la pérdida del empleo, también el pagos diferidos y también esto afecta a la economía y realmente al acceso al apoyo fiscal y también a nivel federal no se ha dado cuenta realmente hay una inacción a nivel global y realmente cómo podemos recuperar ese tiempo, cuán rápido las personas pueden regresar a trabajar de nuevo para realmente tener esta consideración. También desde el punto de vista de las industrias, hay muchas industrias que han entrado en quiebra y también la consolidación, el cambio estructural, también está siendo estudiado. Algunas plantas pueden estar dejando de producir 6-8 meses, pero cuando ustedes ven, por ejemplo, 24 meses, 18 meses, esto va a ser muy difícil para cualquier fábrica o planta que pueda regresar y recuperarse y tener suficiente crédito, suficiente efectivo para poderlos manejar y tenerlos a flote. Así que las esperanzas son de que si realmente si esto se tiende a recuperar esta cola larga, va a haber mucha consolidación y este impacto no va a ser solamente en los Estados Unidos estas quiebras monumentales, sino en todo el mundo. De nuevo, la presión para las políticas actuales y las futuras, ¿qué es lo que va a traer de regreso a los Estados Unidos para tener su producción y también, también aquí en los Estados Unidos han tenido dificultades para pronosticar la demanda para la producción de etanol en los Estados Unidos para el 2020? Así que esta es una manera para tener el ingreso y poder detectar de todas las plantas de etanol en 18 meses más que vamos a tener que estudiar. Realmente es un tiempo muy difícil para la industria y en realidad cómo vamos a poder ver y encontrarnos después de que pase el COVID-19. De nuevo, gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes hoy día. Aunque de alguna manera en un tiempo récord nos llevó a mirar justamente lo crítico y relevante de que la industria de los biocombustibles se siga moviendo, ¿verdad? Y también
a modo de observatorio con lo que está pasando en otros países, no solamente en nuestro continente. Y creo que es muy complementario a las presentaciones anteriores de los colegas de Brasil, Argentina y Colombia, que nos hicieron un zoom in para entender también estos efectos en sus propios países. O sea que muchas gracias nuevamente por navegarnos con más información y dejarnos también algunas pistas claves para este análisis y diálogo que estamos teniendo. Last but not least, como decía nuestro subdirector general del IICA, tenemos un programa de bioeconomía y desarrollo productivo. Somos un equipo pequeño, interdisciplinario, con muchas ganas de trabajar y también encontrar las pistas de este desafío tan importante que tenemos. Uno de nuestros miembros de equipo es Agustín Torroba, va a ser nuestro propio expositor. Que nos va a presentar sobre los impactos de la crisis petrolera en los biocombustibles y en el agro. Agustín es licenciado en Economía, es magíster en Energías de la Universidad de Buenos Aires y diplomado en Economía de la Energía y Planeamiento Estratégico. Ha sido consultor en materia energética, asesoró y formó parte de diferentes grupos de investigación en temas energéticos. Fue asesor del ex ministro de Energía y Minería de la Nación Argentina y director nacional de biocombustibles. Actualmente, como decíamos, integra nuestro equipo del programa y es especialista internacional en bioenergías. Adelante, Agustín. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a todos los expositores. La verdad que las exposiciones son excelentes todas. En esta breve exposición, básicamente lo que les quiero transmitir es cómo los mercados petroleros impactan en los mercados y la industria de los biocombustibles y luego cómo esos impactos asociados en esta industria se vinculan con los mercados agropecuarios. A modo de introducción, y dado que también hay petroleros entre los expositores, sabemos básicamente que de una columna de destilación o de refinación de petróleo se obtienen varios subproductos. Los dos principales y los de mayor consumo en América son las gasolinas, o las naftas, como les llamamos en Argentina, y el petróleo diésel. Todos estos productos tienen productos biocombustibles o basados en la industria biológica, que pueden ser complementarios o sustitutos. De esta forma, como ya se dijo, la gasolina se reemplaza o se mezcla con bioetanol y el diésel con biodiesel. De esta forma se vinculan los mercados petroleros con los mercados de los biocombustibles y asociadamente con las materias primas. Es decir, impactos en los mercados de las gasolinas van a tener impacto en los mercados de bioetanol y asociadamente van a tener impactos en el maíz y la caña de azúcar. De forma análoga, el biodiesel, el diésel, va a tener un impacto en las cadenas de valor de soja y palma principalmente, y también de colza en algunos países, principalmente en Europa y Canadá, que son los países que más utilizan el aceite de colza para la producción de diésel. También a forma introductoria, fíjense cómo en los últimos 15 años los biocombustibles han multiplicado su producción por 10 y el continente americano hace un poco de punta en esto, ya que tiene el 87% de la producción total de etanol y el 52% del share del biodiesel. El 52% de la producción mundial de biodiesel se produce en el continente americano. ¿Cuáles son los impactos del mercado petrolero en los biocombustibles? Bueno, hay básicamente tres vasos comunicantes, podríamos llamarlos. El primero está asociado con la caída en el precio del petróleo y los derivados en los mercados de competencia. Hay mercados donde las gasolinas y el diésel compiten directamente vía precios con las gasolinas y el biodiesel. Entonces, derrumbes de precios, como lo hemos visto en el mercado petrolero, incluso llegamos a ver precios negativos, pueden sacar de competencia a sus sustitutos biológicos.
básicamente porque la caída en el precio del petróleo y sus productos derivados ha sido mayor a la de las materias primas. El segundo vaso comunicante es que la caída en el consumo de gasolina y diésel obviamente arrastra a aquellos mercados de mandato, aquellos mercados donde es obligatorio que las gasolinas tengan etanol, como en Argentina, como en Brasil, como en Colombia, y que el petróleo diésel tenga biodiesel. Entonces, hemos visto caídas significativas en algunos países, la caída en el consumo de gasolina ha llegado al 70%, por ejemplo, en el caso de Argentina, y eso se traslada directamente a la industria del etanol en forma análoga. Y después hay un tercer vaso comunicante que esto se está dando un poquito en Europa. Hay algunos países que ante la diferencia de precios entre los productos combustibles de origen biológicos y de origen fósiles, pueden llegar a revisar a la baja los mandatos de mezcla. Se vio algo así en Europa. Entonces, básicamente, ¿cuál es la cadena lógica? Los impactos, o cuál es la secuencia lógica, que una caída en los precios en el consumo de los derivados petroleros impactan y provocan una caída en la industria de los biocombustibles. Lógicamente, esto genera un aumento en los inventarios, en los stocks de las materias primas asociadas, azúcar, maíz, aceite de soja, aceite de palma, y esto puede provocar, y lo vamos a ver un poquito más adelante, caídas en los precios de estas materias primas. Como ven, en el primer gráfico, la línea gris es la cantidad de maíz que se utiliza en el mundo para producir bioetanol. Fíjense, en el último año casi el 16% de la producción mundial de maíz se dedicó a la industria del etanol. Esto para tener una dimensión de los impactos relativos a través de estos vasos comunicantes, ¿no? A través de cómo la caída en el consumo de etanol de maíz puede impactar negativamente en los precios. Y fíjense en el gráfico de la derecha, en el momento en que la pandemia estaba comenzando, los precios del maíz estaban recuperando. Y en forma asociada a la caída, a la entrada más rígida de medidas vinculadas a la pandemia, como cuarentenas y restricciones de movilidad, asociadamente cayó muy fuerte el consumo de etanol de maíz, y en forma asociada también empezaron a caer los precios del maíz en los principales mercados. En Argentina, en Brasil y en Estados Unidos, ahí pueden ver cómo la caída en el precio del cereal ha sido bastante fuerte. Un caso significativo, y que Plinio Nastari lo comentaba anteriormente, es el caso de Brasil. Brasil produce casi el 40% de la caña de azúcar del mundo, y el 20% de la caña del mundo se destina a etanol. Fíjense, acá están los mix productivos, y Plinio lo mencionaba, cómo los ingenios azucareros en abril del año pasado dedicaban casi el 70% de la producción de caña de azúcar a convertirlo en alcohol, y hoy están convirtiendo menos de 10 puntos, están convirtiendo menos del 55%. Esto es básicamente por el gráfico que pueden ver a la derecha, cómo el precio del etanol desde el comienzo de la pandemia, el alcohol hidratado, que es el alcohol que compite con las gasolinas en Brasil, su precio en dólares disminuyó un 48%, mientras que el precio del azúcar solo lo hizo un 26%. Acuérdense que esto está en dólares, no en reales. Como el real sufrió una devaluación mayor al 26%, el precio del azúcar en Brasil ha aumentado en su moneda nacional, y esto ha llevado básicamente a que los productores decidan producir mucho menos etanol, mucha más azúcar, y esto se va a empezar a notar en los mercados por el aumento de excedentes. Algo parecido está pasando con la producción de biodiesel. Tengamos presente que en América básicamente se usa el aceite de soja y el aceite de palma para producir biodiesel, y el 19% de la producción mundial de aceite de soja se destina al mercado de biocombustibles, a hacer biodiesel. Y el 16% del aceite de palma de la producción mundial también se destina
a biodiesel. El consumo del gasoil, si bien, en el diésel, si bien ha sido menor a la caída en el consumo de las gasolinas, básicamente porque los sectores agropecuarios han continuado funcionando y son los que traccionan el consumo de este combustible, también se han observado caídas muy significativas en el consumo de gasoil, de diésel. Y en forma análoga en el consumo de biodiesel. Si bien no es el único vaso comunicante con los precios de las materias primas, sí tienen impactos y fíjense cómo los precios en los mercados más relevantes de aceite de soja y aceite de palma han caído significativamente desde el comienzo de la pandemia. Y esto asociado obviamente a la menor utilización con destino biocombustible. Un poco para ir terminando, fíjense cómo desde principio de año, un poquito antes que empezara la pandemia, el precio del petróleo, en este caso el Brent, que es la referencia, una de las referencias mundiales, ha caído un 48%. El aceite de palma ha caído un 38% sus precios. El aceite de soja lo hizo un 34%, casi un 35%. ¿Esto qué afecta? Básicamente afecta a los márgenes de molienda de la soja y en forma asociada se empieza a trasladar ese efecto al precio de la soja que ya cayó un 15% desde inicio de año. El azúcar cayó un 26% y el precio del maíz un 19%. Los cuadritos y los números remarcados en anaranjado son la posición o el share de mercado que tiene el continente americano sobre el total mundial que se exporta. Es decir, América y Colombia, uno de los principales exportadores, exporta el 5% del aceite de palma. Obviamente, la caída un 38% en los precios va a impactar de sobremanera. El continente exporta el 96% de la soja del mundo, y ante una caída del 15% en los precios, obviamente que va a haber efectos. De la misma forma, exporta el 72% de la soja, del aceite de soja, el 51% del azúcar y el 66% del maíz. Entonces, los impactos van a ser notables. A modo de conclusión, podemos decir que los biocombustibles son un vaso comunicante importante, no el único, entre el mercado petrolero y los mercados agrícolas. Los mercados obligatorios o mandatorios y no mandatorios de biocombustibles se van a ver afectados por la caída en el consumo de derivados petroleros y de los precios de estos derivados. Los mercados agrícolas afectados por la menor utilización de materias primas destinadas a los biocombustibles van a notar este shock con la secuencia que decíamos, van a aumentar los stocks y van a caer los precios. Y esta situación va a durar o se va a mantener el tiempo en tanto y en cuanto se mantengan las restricciones de movilidad y de consumo. Es importante destacar que el impacto en los principales países productores y exportadores de biocombustibles, pero no solamente de biocombustibles, porque hay países exportadores de materias primas que no producen biocombustibles, van a tener un impacto fiscal muy fuerte por la caída en los precios de las materias primas asociadas que producen y que exportan. Van a haber afectado sus balances de pago, obviamente va a haber una restricción externa vinculado a esto, y obviamente va a haber un impacto en los productores agrícolas y en los productores de biocombustibles, esto ligado a un menor ingreso de los productores y probablemente a caídas en los empleos, que la industria de los biocombustibles genera a nivel mundial más de 2 millones de empleos y el 66% están alocados en América, entonces este es un punto también saliente. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Agustín, por esta presentación que damos fe que ha sido realmente un tema que nos ha apasionado en el equipo y que efectivamente Agustín pudo poner en un documento que se llama La energía y los vasos comunicantes con la agricultura sobre los biocombustibles y que espero que lo puedan encontrar también en nuestras redes sociales.
Hemos tenido una serie de presentaciones súper nutritivas que nos dejan quizás varias pistas, varias respuestas y también de pronto en algunos casos más interrogantes. Nos gustaría hacer antes del cierre una pequeña ronda nuevamente con todos los presentadores, uno a uno, que de pronto tomaran un minuto y medio, dos minutitos para dejarnos algunos comentarios finales de pronto. Entonces, me gustaría pedirle al doctor Montamat que inicie y luego iría anunciando a los demás. Adelante, doctor Montamat, por favor, dos minutitos. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes las presentaciones. Yo creo que la última presentación de Agustín vinculó, por eso, vasos comunicantes entre el petróleo y los biocombustibles. Y se refirió a los dos regímenes, el de mandato y el régimen de competencia. ¿Qué va a pasar con el petróleo en la pospandemia? Bueno, yo le planteé las dudas, son dudas mías. Aquí el que venda certidumbre está queriendo cobrar lo que no vale, porque la certidumbre va a ir aflorando a medida que hagamos camino al andar. Yo creo que la industria de los biocombustibles debe prepararse para ser competitiva respecto a la industria petrolera y a lo que pueda pasar con la industria petrolera en función de este mensaje que nos transmitió Jorge Benden. Es una industria que, en una economía mundial que ya fue choqueada por una pandemia planetaria, está bajo riesgo también de otro shock que muchos vienen anunciando, pero que se viene traduciendo en manifestaciones concretas, que es cambio climático, y después también está choqueada por los impactos localizados del material particulado en distintas economías. Los chinos, los hindúes, se están pasando al gas natural, no tanto porque piensen en los gases de efecto invernadero del carbón, sino porque no dan más con el monóxido de carbono y el material particulado de las emisiones que están teniendo. Entonces, están yendo a una transición gasífera, pero me parece que ahí es donde hay que aprovechar el tema en materia de biocombustibles. En los países donde no hay mandato, si vamos a una demanda petrolera atenuada, con un pico y después con crecimiento leve, se va a complicar el tema, porque la competencia, si viene por el lado de los precios, va a forjar una competencia en el precio de estos derivados biológicos que se mezclan con o pueden sustituir. Pero yo les diría que el gran desafío de los regímenes de competencia es obtener un etanol 100% que compite en el surtido con la nafta y tendrá que competir por costos, a lo mejor incorporando la ventaja agregada de que la nafta va a tener que tener un impuesto al carbono tarde o temprano, a lo mejor de efecto generalizado en el mundo, va a tener que internalizar los costos ambientales a diferencia del etanol, y en el tema del el biodiesel también, tratar de competir con un surtidor que incluya la mayor mezcla no mandatoria de biodiesel. En los regímenes de mandato, yo les confirmo, las petroleras van a hacer mucha presión si ven caer su demanda de naftas, gasolinas o diésel para o no incrementar el mandato o reducir el mandato. Y entonces ahí el mensaje ecológico, el mensaje ambiental bien fundado, serio, me parece que es un componente fundamental en esta puja que se viene.
necesariamente se viene. Porque, aunque se dé lo que yo sugerí, que les invito a seguir pensándolo, de una OPEP más más, acá lo que se discute en esta OPEP más más es si hay cortes productivos, cómo vienen acordados esos cortes productivos, pero después lo que se viene es esa producción se tiene que traducir en combustibles que van a tener ciertos precios mejores que si no hubiera, mejores que si hubiera competencia, pero que van a tratar de ser también, como enfrentan menores demandas, productos resistentes a mezclas, mandatos obligatorios. Así que con eso creo un poco hilar el tema de por qué estuvo presente un petrolero en esta reunión donde predominó el mensaje sobre el bioetanol, el biodiesel y las energías estas alternativas. Gracias, señor Montamat. Adelante, por favor, señor Nastari, con 2 minutitos, unas ideas claves. Ah, perdón, vamos a pasar directamente al señor Adam. Adelante. Sí, 2 puntos para complementar a Daniel, que como siempre es brillante y entendió perfectamente el problema. Creo que si no ponemos como punto uno el impacto ambiental favorable que tienen los biocombustibles, es una industria que efectivamente va a caer, porque su razón de vivir, visto que el pic de petróleo siempre va para adelante y ya parece un cuento chino, en la medida que no se entienda que estamos hablando de una catástrofe, ya no es un cambio climático, es una catástrofe ambiental de proporciones mayúsculas que está poniendo en jaque a toda la vida en el planeta. Ese es el y esto es coincidente, no lo digo yo, lo dicen cientos de científicos en todo el mundo. Y estamos hablando de impactos de muy corto plazo, estamos hablando 2060, 2050, con los primeros impactos graves del cambio climático, ya se están viviendo algunos. Si no tenemos eso en consideración a la hora de usar los biocombustibles, efectivamente, es difícil que los biocombustibles subsistan. Por otro lado, es verdad que también hay que ser competitivos. Hoy el bioetanol en la Argentina es más barato que la nafta a la salida de refinería. O sea, el bioetanol de maíz o de caña puesto en planta es más barato que el precio de la nafta a salida de refinería. Por lo tanto, somos competitivos también en los dos aspectos. Pero si no se tiene en cuenta que no es una cuestión de mercado, de pequeña ventaja circunstancial de un producto sobre otro en determinado momento de la historia, nos estamos viendo hoy, Daniel, que se subsidia a la industria petrolera con un barril que se le reconoce a $45 en Argentina, créase o no, el petróleo en Argentina no reaccionó como en otras partes del mundo. Por lo tanto, está lo que se denomina un barril criollo de $45, que es un subsidio gigantesco a las petroleras, y al mismo tiempo a nosotros nos congelan el precio, por ejemplo, ¿no? Son esas dicotomías que hay que arreglar. Pero hoy somos competitivos y creo que en la Argentina, por lo menos, hay materia prima y hay vocación suficiente para aumentar los cortes y multiplicar sus beneficios ambientales, sociales y económicos, pero especialmente los ambientales que tanto necesita la Argentina y el mundo, y es contribuir también a las metas que la Argentina se comprometió a respetar en el marco del Acuerdo de París. Muchas gracias, señor Adam. Adelante, señor Bendek. Gracias. Sí, los comentarios que han hecho los colegas son claves. Pero en donde nosotros tenemos esta política de Estado, que cada día son más débiles, porque los que manejan las cosas públicas del sector de la economía cada día pretenden quitarle a unos para ponerle recursos al Estado.
Y si como ocurre en nuestros países, como en Argentina y en Colombia, donde el consumidor no paga los impuestos por los biocombustibles, que sí pagan los combustibles que reemplazan, por supuesto el Estado ve erosionado sus fuentes de recursos. Y los economistas, con respecto a los economistas jóvenes, que llegan de Chicago, llegan de otras universidades, pues obviamente no tienen en cuenta los beneficios, casi ni los beneficios sociales, con tal de acrecentar los recursos del Estado para que éste se encargue de esos otros gastos que nosotros, los empresarios, estamos asumiendo. Porque donde está una plantación de caña, o de palma, o de maíz, hay empleo, hay mejoramiento de vías, hay recursos que van directamente al trabajador o a la industria local, al consumidor local que tiene recursos para poder poner a mover el aparato económico. El Estado no tiene en cuenta eso. Y les voy a contar una anécdota rápidamente. Una vez voy yo acompaño a un ministro de Hacienda a un sector muy importante de nuestra economía, el sector azucarero, y empezaron a hablarle de los decenas de proyectos sociales que están ellos financiando. El principal, los recursos destinados a la salud, con clínicas, con escuelas, con 30 o 40 escuelas técnicas para poder capacitar a la gente, no solamente la propia, sino también al resto de la comunidad. Y el tipo dice, bueno, sí, eso lo entiendo, pero hablemos del precio del producto. Todos quedamos perfectamente mudos porque ante una posición de esta, de un funcionario del Estado que maneja recursos, tiene que comprender que sin industria no hay progreso, no hay empleo. Esto es el común denominador del progreso, está en las empresas creadas que generan el empleo y a su vez empieza el movimiento creciente y maravilloso de la economía sana. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que trabajar todos los días por convencer al gobierno de que nosotros no somos sus enemigos. Somos parte de la sociedad productiva, haciendo grandes cosas a través, por supuesto, de los negocios. Y que nosotros tenemos que tener cierta protección, porque lo que va a ocurrir, pienso yo, por todo lo que he escuchado de los ilustres economistas, es que si no hay de alguna manera un cierre de la economía nacional en estos momentos de crisis, pues caemos en ese torrente de la llegada de productos bien baratos por el exceso de materias primas y el exceso de capacidad instalada en ciertos lugares, a invadir con precios realmente bajos a los países consumidores como Colombia, por ejemplo. Nosotros somos un país tomador de precios y como tal somos víctimas de ello. Nosotros caemos con la misma velocidad que caen los grandes, porque lo que producimos es pequeñas cosas, como para el consumo de todos los días, pero las cosas importantes simplemente tomamos. En el azúcar, el precio internacional. En la palma, el aceite de Malasia. En la producción de maíz pequeña que tenemos, pensando en lo que dice la bolsa de Chicago. Y así sucesivamente. El petróleo, lo que sucede en Texas o en el caso colombiano, el petróleo Brent. Así que, de alguna manera, los gobiernos tienen que poner ciertas restricciones a la llegada de esos flujos masivos de productos que van a darle la bendición a la industria nacional, la van a acabar. Ahora, que somos capaces de competir con costos, no somos capaces de competir con costos. La gran mayoría de los productos que nosotros elaboramos en Colombia vienen de materias primas importadas. Así que, allá baja, aquí baja. Normalmente hemos comprado caro para vender barato. Y eso realmente no va a defender la industria. Por tanto, pienso yo que en el corto y medio plazo, las
las industrias van a tener que ser protegidas de alguna manera por el Estado, porque de otra manera vamos a sucumbir. Esto dicen algunos economistas. Otros dicen que no, que hay que abrir. Pero los que hemos sufrido con las consecuencias de tantos subes y bajas de la economía, sabemos que en alguna parte tiene que existir una argolla para poder agarrarnos, porque si no vamos a caer y vamos a caer muy duro. Eso es lo que yo pienso de esta situación. Lo que vamos a vivir. Vamos a vivir. Gracias, señor Bendek. Adelante, señor Haley. Gracias. En la situación actual hay muchas cosas que están fuera del control de la industria, pero la narrativa alrededor de la importancia en la parte vital de la economía rural que tiene la industria del etanol es algo que perdura, ya sea para los trabajadores en la planta del etanol, ya sea para los productores de materia prima, para quienes tienen ganado que dependen del alimento que surge de las plantas de etanol, para las compañías de refrescos que dependen del CO2 o del dióxido de carbono que salen de esas plantas de etanol y para el resto de los negocios que obtienen apoyo en la economía rural. Es extremadamente importante en este momento, sin importar el país, transmitir y recordar este tipo de beneficios y lo que traen al gobierno nacional y otros gobiernos alrededor del mundo para apoyar a la industria. Es crítico que estos beneficios sean transmitidos para ser implementados en las políticas públicas. No solamente para el beneficio de la economía rural, sino también para el beneficio de otras industrias que rodean una planta de etanol, pero también en el aspecto ambiental y de salud humana. Se ha observado una reducción en la contaminación producto de una disminución en la demanda de gasolina y al uso global de la gasolina. Esto trae aparejado una reducción de las emisiones. Es sumamente importante en este momento transmitir, antes que la economía comience a resurgir y que con ello nuevamente aumenten las emisiones, los beneficios ambientales y de salud humana que conlleva el uso del etanol, para no volver a emisiones que sean business as usual en muchos mercados. A la vez, es importante mantener el acceso al mercado. Entiendo cuando haya problemas de almacenamiento, pero se debe garantizar que el mercado mundial del etanol se mantenga robusto y abierto, para que permita oportunidades de comercio para los países, en caso que haya algún tipo de interrupción en la producción. Esto, nuevamente, va ligado a asegurarse que estos beneficios sean transmitidos. Asegurarse que los avances continúen para garantizar que no perdamos la atracción durante esta crisis de salud humana que es el COVID-19. Y que, independientemente del país de los mercados, los mismos no sean reducidos o cerrados por la situación asociada al COVID-19. Nuevamente, agradezco mucho la oportunidad de poder hablar con ustedes de la situación de Estados Unidos. Hasta luego. Muchas gracias, señor Haley. Ahora le pediríamos a Agustín Torroba también que nos deje alguna reflexión final y finalmente pediríamos a nuestro subdirector general Lloyd Day unas palabras de cierre a este seminario virtual. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Yo voy a retomar dos o tres puntitos que ya se han mencionado. Uno es que en casi todos o en todos los países de América, obviamente que todos queremos contar con energía abundante y ecológicamente sustentable. Y los biocombustibles se pueden inscribir en ese paradigma. Hay que tener en cuenta también que hay muchas, que para que esta industria que tiene algunas décadas de vidas compita con los productos fósiles, primero se tiene que
internalizar los costos del carbono, lo mencionó Montamat, lo mencionó Patrick Ham también. Europa está yendo en ese camino, ya hay tres países de América que tienen impuesto al carbono, que son Chile, Argentina y México, varios estados en Canadá. Bueno, Brasil está yendo por una alternativa distinta, como el programa RenovaBio. Y la otra es que acá aplica un poco la teoría de la industria infante, ¿no? Los biocombustibles son una industria bastante nueva que pareciera que necesitan un lapso de protección inicial para después empezar a competir con las industrias de origen fósiles. Y hay resultados prometedores, digo, uno ve los precios del etanol en Estados Unidos, en Brasil, mismo en Argentina, y se ve que ha habido una evolución a raíz de una ley de promoción de una determinada industria. La otra es, así como existe una OPEP para el petróleo, tenemos que considerar que el continente americano exporta el 66% del maíz, el 51% del azúcar, el 96% de la soja, que son estos productos que se utilizan para hacer biocombustible. No estoy sugiriendo una cartelización, sí me parece que debiera haber alguna estrategia geopolítica y los biocombustibles podrían formar parte de esta estrategia común dentro de esta estrategia geopolítica más amplia. Y finalmente que este traslado de precio que se está dando a las materias primas va a tener un impacto bastante fuerte en nuestros países, que son países exportadores, en los ingresos fiscales y principalmente en las balanzas de pago de los países, por una restricción lógica de dólares que se va a notar. Así que yo con esto cierro, le agradezco muchísimo a los participantes, la verdad, de lujo las exposiciones de todos. Muchísimas gracias, Agustín. Ahora nuestro subdirector general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Lloyd Day, nos daría las palabras de cierre del evento. Gracias. Bueno, muchas gracias a mis colegas aquí de ICA y también quisiera agradecer a todos los panelistas. Ha sido un seminario muy interesante, muy realista. Yo trabajé por mucho tiempo en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y también para una empresa muy grande que tuvo como uno de sus proyectos principales el etanol. Entonces yo he visto que un político de estado de biocombustibles puede ser muy exitoso. Y estamos confrontando una crisis aquí de no solamente de biocombustibles, pero una crisis mundial de muchos diferentes aspectos, pero ojalá en un futuro no muy lejos podemos ver otra vez cómo podemos ayudar a los gobiernos y los sectores productivos en la agricultura de mantener y promover un sector de biocombustibles que puede dar muchos beneficios, no solamente a productores, pero como Brian dijo, a todo a la cadena de valor y la economía en sectores rurales, en áreas rurales de un país. Ha sido un éxito en las Américas y creo que en el futuro puede ser un éxito otra vez. Y con eso tenemos ese programa y ese experto de Argentina de ayudarnos en eso. Y solamente quisiera agradecer a todos ustedes. And Brian, please say hello to Floyd Gabler in the Grains Council. Bueno, muchas gracias a todos y buen día. Muchas gracias.